Amigos de Reporte Índigo, les saludo desde la costa adriática de Italia, por eso veo unas playas así llenas de sombrillas, sombrillas, sombrillas por todos lados, y aquí viene a tomar el sol, cosa que a nosotros nos sobra en nuestro país y quizá por eso no entendemos estas costumbres de los europeos. Justamente este fin de semana ha terminado la temporada de verano, el viento ya se siente frío y consta que estamos en Italia, más arriba, bueno, pues ya ni se diga, se les acaba el verano y no habrá sol hasta dentro de unos 6 meses, insisto, tenemos ese privilegio y esa bendición. Pero vamos a lo que ocurrió entre Floyd Mayweather y el Canelo Álvarez. Habíamos comentado que para que el Canelo Álvarez ganara esta pelea, tenía muy pocas posibilidades. Yo creo que ese margen de 2,5 a 1 que dieron en Las Vegas a lo mejor era muy en favor del Canelo Álvarez, para no ponerlo 6-1 o 7-1, aunque las apuestas se dan y se regulan de acuerdo al mercado y a quienes están apostando. Pero para que el Canelo Álvarez pudiera ganar esta pelea, y así lo comentamos, se necesitaba solamente una vía, la del knockout. El Canelo sabía esto y sabía que tenía que apostar ante el mejor boxeador del mundo. El Canelo no es boxeador, Floyd Mayweather sí lo es. No estoy diciendo con esto que el Canelo no tenga esta profesión. Estoy diciendo boxear es el arte de la defensa y el ataque, es el arte de moverse, estos jabs que colocaba Mayweather para que el Canelo estuviera a distancia. Para ponerle un ejemplo, Mike Tyson, ese es un ejemplo puntual. Este gran boxeador de los Estados Unidos, un gran noqueador, cero boxeador, pero le bastaba con su punch y su contundencia. Necesitaba dar uno, claro, estamos hablando de pesos completos, y entonces sus contrapartes se hacían chiquitos. ¿Cuántas veces ganó en el primer round Mike Tyson? ¿Y cuántas veces sus rivales, sus contrincantes, sabían que así era de letal su golpeo? Pero se convierte hasta en el enemigo del pay-per-view porque las peleas duraban un round. Bueno, esa es la comparación de quién es un gran golpeador, gran pegador, campeonísimo, pero no necesariamente un buen boxeador. Floyd Mayweather es un gran boxeador. Yo le diría que Floyd Mayweather conoce toda la... Y por supuesto no es un noqueador, no lo necesita. Mayweather boxea, Mayweather va, viene, entra, quita, juega con el rival, es inteligente. Jugó en este caso con la desesperación del Canelo. Él sabía, por supuesto, a la hora de aceptar esta pelea que tenía todas las ventajas, desde que el Canelo disminuía un poco de peso y él lo aumentaba, no perdía mucha movilidad, hasta el momento mismo de la pelea en donde sabía que el Canelo jalaría, como lo hizo, muchísimos, muchísimos telehogares en los Estados Unidos para el pay-per-view que rompió récords. Puede ser que al final, en el corte, Mayweather se lleve arriba de los $50 millones por esta pelea. Bien merecido, se los ganó, no se los roba a nadie. Y el Canelo unos 13 hasta 15 millones de dólares, bolsa histórica. ¿Qué le faltó al Canelo? Esa es una buena pregunta. Yo le diría que le faltó no preparación, no condición física, no condición físico-atlética, le faltó una esquina que le diera opciones. Si está haciendo esto, hazle esto. Si está haciendo esto, hazle este. No estoy menospreciando a quienes lo han llevado al título del mundo que ahora perdió. Estoy diciendo que podría tener un mejor manager. Alguien como Nacho Beristain, que ha llevado a Juan Manuel Márquez hasta lo más alto y a otros más. Alguien que le ofreciera recursos, que le dijera, vas por acá o vas por acá, si está corriendo trata de cerrarle, ciérrale por aquí, o de repente písalo tantito, es decir, hasta mañas. No las tuvo el Canelo y la pelea fue absolutamente del lado de Mayweather. El único negro en el arroz, yo no le diría que negro, negrote en el arroz, es que hubo un juez o una juez que en forma descarada y cínica le dio el empate al Canelo. Cuidado, ¿qué pelea vio este juez? Ese juez es un juez, insisto, desde superconocedores y fanáticos apostadores hasta los villamelones de ocasión. Vimos que Mayweather superó por mucho al Canelo. Esto no quiere decir que el Canelo no hizo su máximo esfuerzo. Entonces, ¿por qué dar un empate? Las diferencias en los otros dos jueces marcaron la realidad de la pelea. Tampoco el Canelo fue un bulto que se quedó ahí. Dio e hizo su pelea, apostó a lo que el único que él tenía, su único recurso, que es plantarse y tratar de pelearle, y no le alcanzó. Así las cosas, pues, el mejor boxeador del mundo se sigue administrando, sigue haciendo historia, y el Canelo Álvarez tiene mucho, pero mucho por recorrer. Es un gran boxeador, en los términos de la profesión, un gran golpeador, conoce sus virtudes, hoy ya conoció sus debilidades. Hasta la próxima.